Mi único pecado. Capítulo 4. Sasha, hemos enloquecido. Y es maravilloso. Quiero volverme loco contigo, ¿me oyes? Y despertar cada mañana contigo. ¿Me amas? Mucho. Desde el primer momento que te vi. No sé cómo sucedió y no sé qué hacer con eso ahora. Dios, ¿es eso cierto? Lo es. Между морем и небом все тоньше черта, и в двойной синеве так несложно исчезнуть. Между морем и небом жизнь очень проста, и что ждет впереди, никому не известно. Жизнь изменчива, словно морская волна, что вздымается ввысь, чтобы обрушиться в пену, забирая все то, у чего есть цена, оставляя нам то, что вовеки бесценно. Нет на свете чужих, все мы в лодке одной, ловим ветер попутный в пути нашем длинном. Раздели свое горе и счастье со мной, станет радость двойной, а печаль половиной. Раздели свое горе и счастье со мной, станет радость двойной, а печаль половиной. Каравеллы уходят к иным берегам, чья судьба оставаться на суше. По ночам зажигают огонь маяка, и его никакие ветра не потушат. Разбиваются тихие волны у ног, кто-то счастье находит в краю незнакомом, но конец и начало всех наших дорог где-то здесь, у порога отцовского дома. Марина, se lo contaremos todo a mi padre, sin importar qué. Murat tiene razón, debemos ser honestos. Sí. Hoy por fin se lo contaremos todo. Sí. ¿Una ambulancia? ¿Para quién? ¿Qué pasó, doctor? Él mismo nos llamó. Necesita ir al hospital urgente. Tiene la presión muy alta. ¿Eres su hijo? Sí. Venga con nosotros. Ajá. Deja aquí a su esposa. Ya no tiene que ver todo esto. Yo también iré. Su suegro estará bien. Gracias a Dios, llegamos a tiempo. Suegro no. Esposo. Por favor. Como si yo hubiera hecho algo. Eso es cierto, debemos tener cuidado.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y entonces? Su padre tuvo un derrame. Está en cuidados intensivos. Hoy ya no lo podrán ver. Mejor vengan mañana. Muy bien, doctor. ¿Y ahora qué haremos? El cuerpo de Piotr Chernayev es fuerte. Lo conozco hace años, hace 30 años. Pero él está débil, muy débil. Todo es posible, Sasha. Puede que permanezca inmóvil, puede que mejore. Desde ahora tienen que atenderlo. ¿Podrán hacerlo? Sí. ¿Sabes? Cuando el médico preguntó, ¿podrán hacerlo? En sus ojos vi otra pregunta. ¿Quieren hacerlo? Después de todo, ¿qué dirán de nosotros? Es una buena oportunidad para cortar el problema de raíz. Sin él no habría problema. Sé a lo que te refieres, Marina. Por supuesto que él no me quiere, pero no lo dejaré así. ¿Eso es lo que quería saber? Te quiere, pero a su manera. Como lo haría un amo. Sasha, él también me quiere así. No digas eso. Marina. No, cariño. Hasta que no se recupere y le digamos todo, no tendremos nada. De lo contrario, no sería justo. Pero me amas, ¿verdad? Tengo mucho miedo de esa palabra. Después de la muerte de mi hijo, pensé que nunca sería capaz de pronunciarla. Pero ahora que me preguntas, te respondo. Yo te amo. Desgraciados. El padre en el hospital y él en la cama con esa perra. Él los mataría. Yo te amo. Mucho. Marina. No, pero ahora tenemos que ayudarlo a recuperarse. De lo contrario, nunca nos lo perdonaremos. Dime, ¿qué de tu padre? ¿Está en el hospital? ¿Supo lo de ustedes? Yo mismo se lo contaré todo. Y me iré con Marina, pero solo después de que se recupere. Ah, así se habla. Bien hecho. No fue mi idea. Fue de ella. Piotr Nikitich, no deberías hablar todavía. Mejor descansa. Deja el tiempo hacer su trabajo. Señora Marina, véalo y vaya a casa. Mi consejo para usted es que contrate una buena enfermera y que usted solo venga a visitarlo. Será mejor para todos. No confío en las enfermeras. Yo seré su propia enfermera. Thank you.
Hola, tío Thor. Escucha. Te quería decir... Deja los preámbulos, no es el circo. Ya sé de lo tuyo. Lunastia se encargó de contárselo a todos en el pueblo. Pensé que mentía, pero como vienes tú mismo, eso confirma que es verdad. Tal vez así sea más fácil. Tío Tolia, ¿qué hago? Ay, Petia, Petia. ¿Cuánto caíste, Petia? Perdóname, pero lo compadezco. Aún así, es un amigo, aunque me dé la espalda. Marinero de alcohol, todo el pueblo te da la espalda. Hola, tía Arina. Cállate, espantapájaros, no te metas en esto. ¿Qué voy a estar yo escuchando? Si yo ya lo sé todo. Escuchar escondidas. Ella lo sabe todo. ¿Lo has visto? ¿Acaso quieres esto? Escúchame, deja de pensar en mujeres, Sasha. Mira, hijo, todavía no le llegas a los talones. Si se entera tu padre, se volverá loco. ¿Quién? ¿Piotr? ¡Ja! No en esta vida. Solo va a matarlos a todos sin ir a la cárcel. Lo hará pagar. Pero la amo, tío Tolia. La amo. Ay. También amabas a Nastia. Nada de eso. Nunca dije eso. Por estupidez me metí en la cama con ella. Y ahora me arrepiento. Por estupidez se pierden las cartas. Ya entendí. Y por lujuria uno se mete en la cama. Ay, cállate. O te pongo ese balde de sombrero. Yo le advertí. No te cases. ¡No te cases! Y él se rió de mí. Ja, todavía soy joven, como es la vida. Aún soy joven. Ya nada es igual. Oye, yo... Te entiendo, entiendo lo de Marina. Es una mujer joven, muy buena, y luego regresas tú ya crecido. Ja, todo un galán. Oh, Dios mío. ¿Cómo acabará esto? Eso no puedo ni imaginarlo. No me iré a ningún lado sin ella. Eso jamás. Ya sabes, tío Thor. Antes solo me preocupaba la herencia. Ahora es completamente diferente. De repente me di cuenta de que sin una persona a tu lado, la vida puede perder todo sentido. Sasha, deberías escribirle a Andrei. Que venga. ¿Qué pasará con su padre? Él es su hijo. Andrei, sé que tienes tus propias dificultades y le guardas rencor a papá, pero es tiempo de dejar atrás los rencores. Está en el hospital, tuvo un derrame cerebral y los médicos no dan ningún pronóstico. Por favor, si por casualidad tienes la oportunidad, ven por un par de días. Creo que no solo él lo necesita, sino también tú. Te espero. Tu hermano. Ay, no, Versace, Versace. Vamos, toma. Camina, Versace. Ay, no, no, Versace. No. Vamos, con cuidado. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Laura, escucha. ¿Sí? Creo que mi padre se muere. Yo, tengo que volver a casa. No será por mucho. Es muy importante. Pero no has terminado el trabajo que me prometiste. ¿Vas a dejarme sola, así como así? Es que tengo que ir. Te prometo que lo haré todo para ti y aún más. Primero, trabajas para ti mismo, luego para mí. Te di un trabajo, te di una casa. Viajas al extranjero, paseas, hablas con la gente. Quieres ser un buen artista, tener tu propia exposición, ¿no? ¿No? ¿Así? 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 Está bien, te daré dinero. Con respecto a esa pintura sin terminar,
No me vayas a engañar. Vuelves, ¿verdad? Arreglas lo de la herencia y regresas. Te lo prometo. ¿Sí? Ah. Creo que el próximo año revisaremos los términos del contrato con una dirección más favorable para usted. Uh-huh. Bueno, en términos de aumentar los suministros. Uh-huh. Porque va a poder, ¿no? Claro que podemos. Ya que ahora arrendamos un nuevo barco. Uno moderno. De modo que iremos mar adentro. Y habrá más peces. Es como dicen. Tener un gran barco conlleva hacer un gran viaje. Entiendo, Alexander, que ahora usted ya lleva el timón, ¿verdad? Bueno, en realidad no. Solo temporalmente. Mi padre se enfermó y está hospitalizado. Oh, espero se mejore. Aunque creo que ya está muy mayor. Y usted tiene un pensamiento mucho más moderno. Debería tomar seriamente el negocio con sus propias manos. Usted y también su encantadora madrastra. Hola, Marina. Hoy comió algo. Incluso movió un poco la mano. Por primera vez. Bien, tú vete. Yo me quedo con él. Debes estar cansada. Hola, padre. Bueno, todos estamos bien. Cumplimos con los contratos de suministro. Lo creas o no. Nuestros socios incluso han aumentado sus compras. Entonces todo está bien. Te recuperarás pronto. Y nos iremos a casa. Padre. Quiero hablar contigo muy en serio. Esto es mucho más importante que la producción. Verás, tiene que ver contigo y conmigo. Yo ni siquiera sé cómo decirte esto, pero ya no puedo callar más. Me atormenta seguir engañándote. Así que será mejor que lo escuches de mí. Y no lo escuches de extraños. Entonces, padre, yo y Marina. Sasha. Olvidé mi paraguas. Sasha, ¿qué haces? ¿Tú le dijiste algo? Sasha, mírame. ¿Acaso le dijiste algo? No. No le dije nada. De verdad. Quería, pero no pude. Es lo que presentía. Sasha, por favor, vete. Yo me quedaré con él. Sí, está bien. Piotr, no te preocupes. Sasha y yo, nosotros ya no peleamos. Todo está bien en el negocio. ¿Me oyes, Piotr? Piotr, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Qué buen barco! Qué pena que Piotr Nikitich no pueda ver esto. ¿Crees que estaría contento? Pues claro. Lo importante es que Marina Nikolovna lo aprobó. Ella es la cabeza. ¿Por qué está ausente en un día tan festivo? Está con mi padre.
Marina Nikolovna, sí, señor. Es una mujer inteligente y una esposa maravillosa. Mis respetos. Sí, sí. ¿Todo bien, Murat? Sí. Todo bien. Ojalá pudiera estudiar para capitán. También conduciría barcos. ¿Qué, el reparador ya está cansado de trabajar? Por cierto, tengo 3 cursos del Instituto Politécnico. No es que me haya pasado la vida construyendo hormigón. ¿Eres tú el que piensa que los trabajadores emigrantes son mano de obra barata? Mur, yo no dije eso. Si quieres ser capitán, tienes que aprender y ya está. Nunca es tarde para aprender. Elena está esperando un bebé. ¡Excelente! ¡Qué bien, en serio! Sí, por supuesto. ¿Y ustedes cómo están? Todavía no le hemos dicho nada. Los médicos dicen que no debe exaltarse. Espera, Sasha. A veces la vida trae buenas sorpresas. Me encantaría creerlo. No, yo sé que todo va a estar bien. Marina dice que solo hay que saber ser paciente. Pues ella está en lo correcto. Así que hoy zarpó la nueva embarcación. ¿Me oyes, Piotr? Se está construyendo un área de congelación. Congelaremos el pescado y luego lo venderemos a las fábricas de conservas a un precio más alto cuando termine la temporada. Bueno, fue idea de Sasha. Marina Nikolovna, por favor, me gustaría hablar con usted. Sí, claro que sí. Quería comentarle que hicimos lo que pudimos. Ustedes no lo han entendido. Él se sentirá mucho mejor en casa. En un entorno familiar podrá recuperarse con más rapidez. Pero dígame, ¿recuperará la conciencia? ¿Se podrá volver a levantar? Sé lo preocupada que está por él. Pero yo no soy Dios. Debes soñar siempre con tu hijo. Por supuesto. Ahora se está construyendo un nuevo jardín de infancia en el pueblo. Allí irán todos mis niños. Y tendré 6. Como mi mamá y papá. Es lo más maravilloso del mundo tener una gran familia feliz y amistosa. Estoy seguro de ello. Bueno, en mi caso nunca pensé en hijos. Sabes, Marina tuvo un hijo. Murió de pequeño. Ella dice que ya no puede tener hijos. ¿Sabes algo, Sasha? Los médicos a menudo cometen errores. Y estoy seguro de que si una persona realmente quiere algo, definitivamente puede hacerlo. Eso espero. ¡Hey! Hola, cuñado. Te saliste con la tuya, cabrón. Le dije a mi padre que estar emparentado contigo es lo mismo que ensuciarse las manos con mierda. Y aún así prefirió seguir tu farsa. ¿Por qué me insultas? ¿Qué te he hecho? ¿Qué hiciste? Sí. Me deshonraste frente a la gente. Te casaste con mi hermana. Todos los muchachos se reían en mi cara. ¿Te parece poco? Lárgate. Y en cuanto a ti, Alexander Petrovich, vine a ver el barco nuevo y ya veo que partió. No me esperó. Lástima. Hasta que no te disculpes con Murat, ni siquiera hablaré contigo, ¿me entiendes? Así que eso es. Bueno, chicos, hay que disculparse. Ah!
Ya verán, perros. Esto no se quedará así. Bien hecho, Sasha. Mur, tenemos que irnos. Ajá. ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo lastimé. Y responderé por ello. Me preocupa que Elena no me perdone. Después de todo, su hermano. Mur, deja de sentirte culpable. De lo único que debes sentirte culpable es de ser mi amigo. Víctor y sus hombres nos tienen en la mira desde hace mucho. Hace 2 años fue donde mi padre y le pidió que le vendiera el negocio por unos centavos. Mi padre lo echó. Por supuesto que no irá a la policía. Pero va a vengarse. No quiero irme de aquí. ¿Qué pasaría con Lena? Bueno... Hola, Sasha. Hola, Lena. Mur, vamos a casa. Lo sé todo. Te amo mucho. Y sé qué tipo de persona es Víctor. Todo el mundo lo sabe. Estamos preocupados en casa. ¿Dónde estabas? Vamos. Lena. Vámonos. Mi amor. Salud. Sasha, ¿y ese traje? ¿Por qué lo llevas? Se los explico luego. ¿Y mi padre lo sacaron del hospital? Los médicos dijeron que estaría mejor en casa, así que Anatoly y yo lo trajimos. Tranquilo, Sasha. Todo irá muy bien. Petia se pondrá estable. Bebo 3 copas por su salud. ¿Ves, Petia? Dios sabe lo que hace, ¿no? ¿No es así, Marina? Tío Tol, eres una buena persona, pero el vodka te matará. No, Marina. No es el vodka lo que me está matando. Yo mismo lo hago. Es la costumbre que tenemos los campesinos rusos. Nos destruimos antes de tiempo sin ninguna razón. Oh. Y... Petia, aunque... No me consideres uno de los tuyos y olvides nuestra vieja amistad. Yo te amo, amigo. Y brindo por tu salud, Petia. Por todos los buenos momentos que pasamos. ¡Oh! Mira, mira, mira. Se está enojando. Creo que se pondrá mejor. Piotr. Ven acá. Sasha, escucha. No hables con él ahora. Ahora no es el momento. ¿De qué estás hablando, tío Tol? No te cargues de pecados. Bueno, ya me tengo que ir. Ya es muy tarde. Me voy. ¿Tú le enviaste el telegrama a Andrei? Le escribí por correo electrónico. ¿Ah? Le escribí por correo electrónico. Espero que lleguen estos días. Ah, bien. Gracias a Dios. Ay. Entonces, ¿lo dejaste ir después de todo? Sí, por unos días. Se trata de su herencia. El padre del chico no es pobre y se está muriendo. Así que el hijo tuvo que ir.
¿Estás segura de que volverá? Presiento que sí. Es muy bueno haciendo copias. Se vendieron muchas en la subasta. No le vayas a decir nada. Si no quieres, por supuesto que no. ¿Acaso lo amas? Siempre dijiste que no amaba ni a nuestros propios hijos. De repente, se me dan bien estas cosas. ¿Sabes? Leí de alguien, no recuerdo de quién, que una mujer debe ante todo ser capaz de amar. No se trata de mí. Aunque soy 100% mujer, no. Él regresará. Estoy segura de que volverá. Andrei, me alegro mucho de que hayas venido. Te extrañé mucho. Y yo, Sasha, te extrañé. Al mar, a ti. ¿Y a mi padre? Vamos con él. ¿Él no está en el hospital? No, ya está aquí, ¿sabías? El doctor vino ayer, está mucho mejor. Marina lo cuida, ella es maravillosa, Andrei. Ah, todo está claro. ¿Para qué más explicación? Me contaron todo mientras conducía para acá. ¿Y qué es lo que te dijeron? Lo que necesito saber. Mira, así debería retratarse el mar. Olas, inquietas. Y tú, Sasha, te niegas en vano a ir a Europa. Es una vida muy diferente, como otro planeta. Y lo más importante, libertad absoluta. Pero que sepa, ya no eres muy libre, que digamos. Bueno, es complicado. Sí, claro, esa mujer me ayuda. Eso suena a prisión, Andrei. Aunque así fuera... Bueno, ella es mucho mayor que yo. No es estúpida. No es fea. Siempre está ocupada. Expondré mis trabajos en su galería. Recibo pedidos a través de ella. Sasha, hermano, nunca olvides las ganancias. Así es como funciona el mundo. Hermano, entiendo que tú le des importancia a las ganancias. Tu primera pregunta fue sobre el testamento de papá. Pero no existe. No hay testamento. ¿Y crees que no me preocupo por mí? Cuando supe que papá se casó, solo pensé en ti. Y mírate, aquí estás, hermano. Darás la vuelta al mundo con la llegada de esta Marina. No hables así de ella. ¿Por qué? ¿Ya son tan cercanos? Eres mi hermano, te lo voy a decir. Marina y yo somos más que amigos. Oh, no lo quería creer. Así que la gente dice la verdad. Sasha, Sasha, lo veo en tus ojos. Ella no es buena persona, no es sencilla. No esperes nada de ella. Debes insistir en que papá te deje algún capital, bienes o más que eso en su testamento. No son 2 centavos, ¿entiendes? No voy a insistir en nada, ¿oíste? Ahora es muy difícil para mí, Andrei, ¿y no lo entiendes? ¿Y qué? ¿Te gusta tu madrastra? Ella todavía está bien, ¿verdad? Solo que de piernas ya no tanto. Te lo digo como artista, eso se nota. No te atrevas. ¿Acaso estás loco? Dije que no te atrevas. No te atrevas a decir nada malo de ella. Pero ¿cómo está la situación? Necesitamos un tratamiento, pero no para papá, sino para ti. Eres tú el que necesita tratamiento. Te prohíbo hablar de Marina con ese tono. La amo y punto, ¿entiendes? Tal vez vine en vano. El viejo, aunque sigue fuerte, es poco probable que me reconozca. Y si lo hace, no se levantará. O quizás sí, para orinar. Tenemos un barco nuevo. Estamos pensando en construir una fábrica. Procesaremos pescado aquí. ¿Con nosotros te refieres a la madrastra encantadora y tú? ¿Fue su idea? Nuestra. Y te has vuelto malo, Andrei. Y para ser honesto, hasta me arrepiento de haberte escrito. Solo te interesa la herencia de papá. Y todo lo demás son solo obstáculos para conseguirlo. Ni siquiera has preguntado por Olga y tu hijo. Ya lo sé todo. Se marchó. Entregó al niño al orfanato. ¿Ni siquiera quieres verlo? ¿Cómo puedo saber si es mi hijo? Andrei, ¿solo necesitas el dinero? Sí. ¿Y tú no lo necesitas? ¿Ah? Todos lo necesitan, Sasha. Todo el mundo, tú y yo. Y tienes miedo de admitirlo, porque te da vergüenza. Estúpida costumbre soviética. Pero tú eres Chernyaev.
¡Estás asegurado! Te estás asegurando, porque si no consigues todo, entonces ella lo hará. Y luego se lo reparten, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Me escuchas? ¡Cállate! ¡Cállate ahora mismo! ¡No vuelvas a decir eso! No debí venir. Me arrepiento, porque tú y yo ya no tenemos nada en común. ¡Nada! No, gracias. Ay, Sasha. ¿Por qué tu hermano no se despidió de su padre? ¿Y para qué? Ahora es todo un europeo. Ninguno de nosotros está a su altura. Allá tienen esa mentalidad. Mentalidad. ¿Ah? Mentalidad. Déjalo ir. Lo importante es que esté bien. Te voy a contar algo. En las afueras vive una mujer como una ermitaña. Todos la llaman Markovna, aunque ya nadie se acuerda de su verdadero nombre. Ella conoce cada raíz y hierba de la región. Mi harina y ella fueron amigas de la infancia y es fenomenal, lo sana todo. Tienes que ir con ella, porque las medicinas que toma Petia no funcionan. Sería bueno que pruebe otra medicina. Eso es lo que yo creo. Yotol, basta. Tu medicina tradicional por tantos años ha sido solo el alcohol. Lo digo en serio. ¿Cómo dices que se llama esa mujer? Markovna. ¿Vienes a verme, hermosa? Sí, a usted. Tengo un asunto. ¿Quieres curar a tu marido? Solo te diré que él no es tu esposo. ¿Tienes otro esposo? ¿Joven? ¿Guapo? Viven en la misma casa, pero no se juntan. ¿Y qué fue lo que le dijeron en el pueblo? No necesito eso. Hace 10 años que no voy al pueblo y por otros 20 no iré. Hermosa, veo todo en tus ojos. No haré conjuros, no me gusta eso. Juro con hierbas, hermosa. Y no se trata de brujerías, te diré. Sí, todo lo que necesito es poner a Piotr Chernayev de pie. ¿A Piotr? ¿Chernayev? Sí, aún no se recupera después de un derrame cerebral. Entonces, Piotr Chernayev es tu esposo. Él no es un buen hombre. No te voy a ayudar. ¿Por qué? No te explicaré nada. Ve a casa. ¿Pero cómo así? Caminé por el bosque durante varias horas buscándola. Le pagaré. ¿Pagarme? ¿Crees que el dinero compra todo? Él piensa lo mismo. Conozco a Plotar desde la infancia. Sé todas sus historias. No, él es una mala persona. Como sea, es una persona. Ahora está enfermo. Lo demás queda en segundo lugar. Tal vez él la ofendió de alguna manera. Sí lo hizo. ¿Dónde más duele? Mi hijo trabajaba para él como un simple pescador. Tu marido dijo muchas calumnias sobre él. Mi hijo se marchó. Nunca más lo volví a ver. Llegó una carta. Había muerto, desaparecido en una tierra extranjera. Tuve solo uno, ¿lo sabías? ¿Sabías lo que es perder a tu único hijo? Lo sé. El mío tenía solo 4 años cuando murió. Y cada noche sueño con él. Qué terrible. Vale, sígueme. Debes recolectar las hierbas tú misma.
De lo contrario, no tiene sentido. Pero ten en cuenta que esta es una tarea larga y difícil. Muy bien. Puedo manejarlo. Coge la cesta. Sí, claro. Ven conmigo. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Espera, Sasha! Por favor, tenemos que hablar, Sasha. ¡Sasha! Te he buscado por todos lados. ¿Me oyes? ¿Cómo te extraño? ¡Ya basta! Todo lo que pasó entre nosotros fue una tontería. ¿Y cómo está Piotr Nikitich? Llevamos a mi padre a casa. Pero yo sé. Escucha. Si tu padre sobrevive, ella te dejará. Ella no te necesita a ti, sino el dinero. Ella los mantiene ambos en sus manos, al tonto joven y al viejo. Y yo... yo solo quiero lo mejor para ti. No necesito a nadie más que a ti, Sasha. ¡Nadie! ¡Ya déjame ir, loca! No te amo y no te quiero ver. Y no te atrevas a acercarte a mí ni a Marina. ¡Sasha! 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 Dale, dale. Tengo la menor idea. Dale, continúa. ¿Qué están haciendo por allá? Nastia, ¿eres tú? Mira cómo has crecido, siéntate. ¿Y usted qué quiere? ¿Cómo es eso de usted? Soy el hermano de Elena Shiglovaya. Vine de visita, estaré por unos días. ¿Y esos ojos llorosos? ¿Alguien te ofendió? Dímelo y yo mismo haré que se arrepienta. No. Está bien. Si no quieres hablar, entonces te lo digo yo. Sasha Chernayev te ofendió. ¿Y a ti qué te importa? No necesito guardianes. Bueno, ¿y aliados? ¿Ah? Tenemos enemigos en común, así que te propongo ser aliados. ¿Contra quién? Contra la familia Chernayev, por supuesto. No me gustan y están interfiriendo. Casaron a mi hermana con un musulmán y Sasha me ofendió a mí y a mis muchachos. Bien, ¿qué dices? ¿Seremos aliados? Solo quiero que me digas una cosa. ¿Sabes si alguien vigila la construcción y el ahumadero por la noche? ¿Para qué quieres saber eso? Solo por curiosidad. Sí, el vigilante. Un anciano. Su arma siempre está descargada. Es muy viejo, no es peligroso. Mira lo grande que estás. Te recuerdo de niña, corriendo hacia Elena. Eras muy pequeña. Ahora solo eres una tonta que se metió en vano con el hijo de Chernayev. Muy bien, pero dime, ¿qué planeas hacer? Vamos, tienes que beber un poco. Muy bien. ¡Sasha! ¡Sasha! Acaba de extenderme la mano. ¿Estás segura? Sí, yo misma acabo de verlo. ¡Hostia! ¿Tendrás algo de dinero? ¡Te lo devuelvo! ¿Se terminaron los préstamos? Ya nadie le es útil, ¿verdad? Por favor, ten un poco de piedad. Bueno, la tendré. Bien, si me das para una cerveza, te ayudaré a encontrar un comprador para la casa. ¡Gracias! Dime algo. ¿Dónde consigues un comprador? ¿O has buscado a alguien que no sea local? Bueno, tú querías ir a la ciudad, entonces ve. Y así, Lena y su Murad comprarían tu casa. Seguro ellos van a tener hijos pronto y necesitan una nueva vivienda. Es incómodo vivir con sus padres bajo el mismo techo.
¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Y eso qué? Pues, te la pueden pagar por partes. Él es un tipo honesto y trabajador. No te van a fallar. Estás loco. No me pagarán ese dinero hasta que me jubile. ¿Hasta que te jubiles? Cariño, tú no tendrás pensión. ¿Y por qué? Porque tú no trabajas. ¿Y tú trabajas, borracho? ¿Sabes qué? Dime mejor, ¿cómo está tu amigo el tío Piotr? ¿Se va a recuperar o qué? Se va a recuperar. Por fin se está recuperando. El doctor que vino ayer está muy contento. Sus manos ya se están moviendo. Hay que agradecerle mucho a Marina. Ella se tomó la molestia de ir al bosque donde Markovna. Esas hierbas están ayudando a Petia. Eso siempre lo he dicho. No a la medicina química, sino que debe ser natural. Sí existe algo natural que me puede salvar de la muerte. Tienes 10 más. Aquí tienes. ¿Y por qué estás tan amable hoy? Normalmente soy amable, tío Tolia. Eso es lo que algunas personas no lo notan y no lo aprecian. Entiendo eso. ¿O será que tienes un nuevo novio? Algo hay. No sería extraño. Soy encantadora. Ah, está bien. Bravo. Me alegro por ti. Al menos así puedes olvidarte de Sasha. Ni siquiera pienso en él, viejo tonto. Ajá. No piensas en él. Quisiera creerte. ¿Qué quieres? Hay que tocar. A eso vengo. Markovna estaba en el bosque, ¿verdad? ¿Quieres envenenar a tu marido? ¿Qué? ¿No puedes esperar a ser viuda? Veo todo y lo sé todo. ¿Dices que lo tratas con infusiones? Markovna es una bruja y tú también eres una. ¿Qué tienes que decir? Vete. Te lo estoy pidiendo por las buenas, vete. No me iré. Mira cómo huelen las hierbas. Dime, ¿qué pócima vas a hacer esta vez? Para arruinar a Piotr y mantener a Sasha a tu lado, ¿no es así? Vete, te digo que te vayas. No me iré. Tú los envenenas, ahora entiendo. Le diré a todos quién eres en verdad. Mírate. Le das eso a todos los hombres. No importa cómo sean, viejos y pequeños, ricos y jóvenes. Tu codicia es demasiado grande. Me quitaste a Sasha. ¿Qué haces aquí, Sasha? ¿Eh? ¡Lárgate de aquí! ¡Suéltame, Sasha! ¡Largues! ¡Te arrepentirás! ¡Dije que te vayas! ¡Sasha! ¡Vete! ¡Sasha! ¿Qué quería, Marina? Sasha, tal vez tenga razón. Tal vez te retengo por nada. Soy mayor que tú. ¿Por qué arruinarte la vida? Pienso en mí, pero me olvido de tu felicidad. No seas tonta, Marina. No digas eso. No necesito a nadie en el mundo más que a ti. ¿Me oyes? Solo a ti. Sasha...